que este domingo se va a realizar la Adoptatón 2022. Nuestra compañera Laura Acevedón está junto a los más de 50 animales rescatados, entre ellos perros y gatos que buscan una nueva familia, una nueva oportunidad. Laura, adelante. Así es, Eli, aquí me encuentro con algunos de los amigos que van a ser adoptados este último domingo, 4 de diciembre. Y mira, acá hay muchas historias. Ellos son algunos de los rescatados de este albergue, de esta fundación Rayito, donde vamos a poder encontrar de todos los tamaños. Aquí hay 12 perritos exactamente. Algunos de ellos están aquí ya esterilizados, completamente sanos. Y vamos a hablar de este evento, de la Adoptatón 2022. Y para ello nos acompaña Fabiola Alegría, presidente de la fundación Rayito. Fabiola, cuéntanos, ¿cuántos perritos vamos a poder adoptar? Y son de varias fundaciones, ¿verdad? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta ventana para poder difundir Adoptatón 2022. Es un evento netamente de adopciones, donde más de 50 animalitos van a estar buscando una familia este domingo. Están participando, bueno, Fundación Rayito, diversos rescatistas independientes, refugios. Y van a haber de todos los tamaños, de todas las edades, de todos los colores, perritos, gatitos, adultos, cachorros y todos, algo muy importante, 100% sanos. Todos están totalmente sanos. Los adultos están esterilizados, castrados, vacunados, con antipulgas, desparasitación. Y los cachorritos, obviamente, hay que tener el compromiso de la esterilización en su debido momento y con el compromiso también del seguimiento, ¿no? Porque ustedes van a hacer el seguimiento. Exacto, nosotros hacemos el seguimiento y en esta oportunidad vamos a tener el apoyo de un estudio jurídico que va a ser la toma de la firma de contrato para que darle formalidad a las adopciones y que las personas que deseen adoptar, adopten responsablemente y a conciencia. También van a dar en adopción a gatitos, cuéntanos. Sí, también hay gatitos cachorritos, hay gatitos adultos, hembras, machos, así que los esperamos este domingo y como les hemos dicho ya, todos están totalmente sanos. Cuéntanos, ¿dónde se va a realizar? Si bien es cierto, el albergue está aquí en Chorrillos, pero todos se van a juntar en un punto. Sí, en el Parque Héroes de la Paz, en Surquillo, desde las 10:30 de la mañana. Esto es la urbanización La Calera, a la altura de la cuadra 40 de Avenida Aviación. Ahí vamos a estar desde las 10:30 de la mañana hasta las 6:30. ¿Qué otras actividades va a tener esta Adoptatón? Bueno, no solamente van a poder ir a adoptar, sino también en algún momento hayan adoptado alguna mascota, pueden asistir al evento porque va a haber una gran fiesta para los adoptados. Todos en general, todos los que hayan adoptado, no solo con nosotros, sino en general, pueden ir y disfrutar de esta fiesta para los adoptados, donde va a haber bocaditos, degustación, regalos, sorteos. Vamos a tener también una campaña veterinaria gratuita para todos los asistentes, no solo de Surquillo, sino todos los distritos son bienvenidos. Vamos a tener vacunación gratuita para perros, para gatos, desparasitación, antipulgas, todo totalmente gratis, así que los esperamos este domingo desde las 10:30 de la mañana. Fabiola, cuéntanos la historia de alguno de ellos. Veo que tienes algunos que se te pegan mucho. Te voy a contar la historia de Mica. Tío, hijito, a ver. Ella tuvo familia, la abandonaron. Hace exactamente ahora en diciembre se va a cumplir un año que la abandonaron. Lamentablemente, pues tuvo familia durante un tiempo, la dejaron aquí por unos días supuestamente y luego ya no vinieron por ella. Es una perrita bastante dócil, faldera, cariñosa y hace más de un año que está buscando pues un hogar para toda la vida, una familia que no la vuelva a abandonar. Ella es la... Sí, es muy tierna, ¿no? Sí. Estuvo jugando con nosotros. Y bueno, me imagino que el momento que la abandonaron le afectó mucho. Sí, claro, se quedó súper triste. Bueno, de hecho, todo el tiempo sigue todavía llorando, aullando. Se ha adaptado, pero no mucho. Por eso la tenemos prácticamente como que aislada de los demás, porque es un poco territorial, ¿no? Ella necesita una familia para ella solita. Sí, y para hacerla bueno, engreída. Es por eso que ella es el rostro de la Adoptatón, ¿no? Sí, Eli, busca hacerla engreída porque además es súper cariñosa, se porta bien y está sana. Qué lindo. Exacto, está sana, esterilizada, vacunada, todo al día, como los otros perritos adultos y gatitos que vamos a llevar este domingo. Ya lo saben, Eli, todos los que quieran buscar a su mejor amigo, la Adoptatón este 4 de diciembre en Surquillo. Ya lo saben, adopten, no compren, porque estos perritos de verdad necesitan una nueva oportunidad. ¿Cuántos casos hemos reportado
de canes, de perritos que hacen de todo con tal de defender a sus amos cuando están enfrentados a un delincuente. Ellos son leales. También el perrito Lalo, que esperaba en la puerta de un hospital en el Callao mientras su dueño lamentablemente había perdido la vida y él continuaba ahí. Son una muestra del amor y de la lealtad.